Lo tenemos, hermanos. Lo tenemos. La palabra de Dios se lee de la siguiente manera: honrando al Padre, al Hijo y al poder de su Santo Espíritu. Y el pueblo de Dios dice: y el pueblo de Dios dice: alabad a Jehová, porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios, porque suave y hermosa es la alabanza. Jehová edificará a Jerusalén, a los desterrados de Israel recogerá. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas, el cual el número de las estrellas, a todas ellas llama por su nombre. Grande es el Señor nuestro y de muchos poder, y su entendimiento es infinito. Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Diga un fuerte amén. Diga un fuerte amén. Amén. Así que saluda al que tiene la par y dígale bienvenido a este lugar. Te felicito por el esfuerzo que has hecho. Así que cada uno de ustedes sea bienvenido a este lugar. Y así pues vamos a arrancar con el devocional en esta hora. Que el Señor te bendiga, iglesia. Y damos una ofrenda de palmas al Señor. Y a su nombre. ¿Quién vive, iglesia? Aleluya, gloria a Dios. Poderoso Dios, mi alma te alaba y te glorifica. Ahí donde estás, da tu alabanza a Dios. Recuerda que tú no estás aquí por mí, tú no estás aquí por los músicos. Este no es una presentación, este es para darle gloria y honra y exaltar a aquel vive y reina por todos los siglos de los siglos. Todos estamos en un mismo sentir para adorar a que vive y reina. Si tu vida fracasó, ya no puedes regresar. El llanto y el dolor oscurecen tu vivir. Hoy es tu día, es la oportunidad. Ríndete a Jesús. Si tu vida fracasó, ya no puedes regresar. El llanto y el dolor oscurecen tu vivir. Hoy es tu día, es la oportunidad. Cristo reina y aún es tiempo de salvación. Restauración.
olvidará, mas tu palavra não passará, permanecerá. O céu passará, a terra se moverá, reis caerão, reinos se olvidarán, mas tu palavra não passará, permanecerá. Oigo una vez más y a su nombre.
quien vive. Dilo conmigo, dilo conmigo, al Rey. Al Rey, hosana, al Rey, aleluya. De toda la gloria, de todo el poder, de toda majestad. Solo a ti te damos culto. Para eso venimos, para adorarte y exaltarte. Levanta sus manos y comienza a adorar a Dios. Aquí está la presencia de Dios. No te quedes callado. Venimos a exaltarte a ti, oh Rey. Al que está sentado en el trono y al Cordero, al que está sentado en el trono y al Cordero, al que está sentado.
conmigo, iglesia. Sea la gloria. Sea la gloria y honor. Sea la gloria y honor. Alabanza y poder para siempre. Sea la gloria y honor. Alabanza y poder para siempre. Ante ti entrego mi corazón, entrego mi corazón en humillación, en humillación. Ante ti, Señor. Y desde mi alma brota una alabanza, aleluya, al Cordero. Y desde mi alma brota una alabanza, aleluya, al Cordero.
estamos titulando este culto. Aún es tiempo de salvación, acercando la juventud hacia Dios. Joven, amigo, hoy es el día perfecto en cual tú puedes entregar tu vida hacia el Señor. Pero muy pronto las puertas serán cerradas. Yo no sé tú, pero el día que yo entregué mi alma, todo mi vida hacia el Señor, yo no he sido igual. Busqué antes en el mundo, en los placeres, el alcohol. Sabe que yo nunca encontré la felicidad. Pero sin embargo, cuando yo entregué toda mi vida al Señor, ay, cuando las cosas cambiaron, ay, cuando cosas cambiaron, sentí una felicidad, un gozo inefable, un gozo que cuál es el día de hoy. 3 años estoy en el Evangelio y vivo feliz, vivo agradecido con mi Señor. Hoy es el día que tú rompes ese contrato que tú tienes contra Satanás, porque Satanás quiere destruir tu vida. Satanás solo quiere que tú pases el payaso. Pero el día en cual él ya no quiera contigo, te va a matar, va a buscar manera de destruirte. Por eso hoy en día, desde mi alma, y desde mi alma brota una alabanza. Aleluya al Cordero. Y desde mi alma brota una alabanza. Aleluya al Cordero. Y desde mi alma está ahí. Señor, te bendecimos. Aleluya, saque su alabanza de lo más profundo de su corazón. Es una noche de exaltación para nuestro Dios. Hemos llegado aquí para adorarle, para exaltar su nombre. Hemos llegado aquí para bendecirme, para bendecir su nombre. Aleluya, poderoso Dios, glorioso. Dios te bendiga, iglesia. Que el Señor te bendiga más. Esta es una noche muy especial, donde hemos venido para adorar al Rey. Hace varios años conocimos a nuestro hermano Erickson Molano cuando estábamos, creo que en Damasco High School. Y a la verdad que la vida de nuestro hermano es una vida de mucha bendición para el pueblo de Dios. Y hoy para mí, hermano, como pastor de este rebaño, me es un grato privilegio
dejar con todos nosotros nuestro hermano Erickson Molano, quien junto a él vamos a adorar al Señor. Amén. Así que un fortísimo aplauso al Señor. Y bienvenido, hermano Erickson. Qué privilegio tenerle con nosotros en esta preciosa hora. Aleluya. Rendimos ese aplauso fuerte al Rey de Gloria una vez más. A su nombre, amada iglesia. A su nombre. Es un honor, es una gran alegría poder estar con ustedes en esta noche tan especial. Como el pastor decía, es una noche especial. ¿Y saben por qué? Dios está en este lugar. Y el Señor la ha preparado como una tarde en el cual Él va a bendecir nuestra vida de manera muy especial, y especialmente a la juventud. ¿Dónde están los que se sienten jóvenes en esta noche? A ver, el viejo es el ID. Uno se mantiene joven cada día más y más. Abre tu corazón para lo que el Señor quiere hacer, lo que el Señor quiere derramar en cada una de nuestras vidas. Y no hay duda en mí, Dios va a hablar, Dios va a ministrar. ¿Alguien dice amén a eso? Para mí es un gran, enorme privilegio. Gracias, Pastor Juan. Gracias, su amada esposa. La iglesia que amamos tanto por varios años. Tengo la dicha de conocerles y de poder entablar esa amistad. Les honramos, les bendecimos. Siempre le llevamos con cariño en nuestro corazón, porque es una de las iglesias en la cual el Señor me dio la oportunidad de por primera vez estar ministrando cuando recién iniciaba el ministerio. Así que les amamos con todo nuestro corazón. Amén, iglesia. El apóstol decía: porque yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Porque es que, amados, poder de Dios. Tener un encuentro con Dios transforma nuestra vida por completo. Es por eso que hoy no hemos venido a presentar un hombre, iglesia, religión, pastor, sino a Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores. Aquel que transforma el llanto en danza, la tristeza en alegría, el que rompe cadena, Él es exaltado hoy. Alguien diga amén si está de acuerdo conmigo. Vamos, si tú le amas, el aplauso fuerte al Todopoderoso con todo nuestro ser en este día. Vamos a bendecirle. Vamos a decirle que le amamos con todo nuestro corazón. Vamos, iglesia. Alguien da un grito de júbilo. Señor, te amamos. Eres todo para nosotros. De jardín, eres tú, Jesús, mi amor y mi verdad. Eres para mí el sol de mi mañana. Eres tú, Jesús, refugio en tempestad. Y no puedo vivir si no estás en mí. Siento que mi ser no puede existir. Estoy enamorado de Jesús. Mi corazón tempestad, y no puedo vivir si no estás en mí. Siento que mi ser no puede existir, porque estoy enamorado de Jesús. Mi corazón captó su amor, su brazo se extendió, todo cambió con su amor. Mi vida no es igual y jamás será. Mi corazón lo amamos a Él
porque Él nos amó primero a nosotros. ¿Dónde está el pueblo enamorado de Jesús? Vamos con la palma fuerte. Señor, en favor, nos regocijamos. En ti hay vida y alegría. Vamos, cántalo conmigo. Estoy enamorado de Jesús. Mi corazón captó su amor. Su brazo se extendió, todo cambió. Oh, su amor y mi vida. Mi vida no es igual jamás será. Mi corazón de paz en noche no. Estoy enamorado, dueño es de mi corazón. Última vez, estoy enamorado de Jesús. Mi corazón captó su amor. Su brazo se extendió, todo cambió. Con su amor y mi vida no es igual jamás. Mi corazón de paz y luz llenó. Estoy enamorado, dueño es de mi corazón. Levanta ese aplauso fuerte si tú le amas. ¡Aleluya! ¡Vamos! Alguien diga conmigo, Jesús es el camino y la vida. Dice, quiero rendir mi vida a ti y reflejar tu amor y compasión. Quiero vivir tu voluntad y compartir al mundo la verdad. Yo quiero cantar y de tu amor ando yo gritar. Jesús es el camino, la verdad. En Él hay esperanza, en Él hay paz. Yo quiero proclamar: Jesús es Señor. Jesús es el camino, la verdad. En Él hay esperanza, en Él hay paz. Yo quiero proclamar: Jesús es Señor. Alguien dice amén. Quiero rendir mi vida a ti. Vamos, cántaselo a Él. Quiero rendir mi vida a ti y reflejar tu amor y compasión. Quiero Jesús, eres exaltado, tu nombre levantado en alto. A ver, iglesia, canta conmigo. Jesús es el camino, la verdad. En Él hay esperanza, en Él hay paz. Yo quiero proclamar: Jesús es Señor. Jesús es el camino, la verdad. En Él hay esperanza, en Él hay paz. Yo quiero proclamar.
Padre, aquí hay un pueblo que no se avergüenza del evangelio y de proclamar: eres el camino, la verdad y la vida. Amén. Aplaude fuerte al Hijo de Dios. Amén. Alguien diga conmigo: Jesucristo, Él es el camino, verdad y vida eterna. Encontrarte con Dios transforma tu vida por completo. La palabra dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. ¿Por qué no le das la mano a alguien, a ese hermano, a esa hermana que está a la par, y dile: somos una nueva criatura? Vamos, dile a alguien: somos una nueva criatura. Él ha transformado nuestra vida, nos ha dado un nuevo día, razón de vivir, razón para celebrar. Aleluya. A ver las palmas, vamos. ¿Y dónde están las nuevas criaturas en ese día? Sí, Padre. Y decimos: toda tristeza el quito, una nueva canción de Dios. Hoy brilla su luz en mi vida. Nueva criatura soy en Él. Vuelvo a nacer y a vivir. Todo cambió, ahora soy libre. Salvación, Jesús, mi amor, dueño de mi alma, con mi alabanza yo te exaltaré. Toda tristeza quito, toda tristeza el quito, una nueva canción de Dios, hoy brilla su luz en mi vida. Oh, nueva criatura yo soy, nueva criatura soy en Él. Vuelvo a nacer y a vivir, todo cambió, ahora soy libre. ¿Y cuántos son libres? Y oh, cuán dulce amor encontré. Salvación, Jesús, mi amor, dueño de mi alma, con mi alabanza yo te exaltaré. Y un nuevo día, paz y esperanza, Él es la roca de mi salvación. Jesús, mi amor, dueño de mi alma, con mi alabanza yo te exaltaré. Aplaudiendo dos veces, vamos. Y todo aquel que es libre en Jesús, de un fuerte amén. Nos regocijamos en ti, Señor. Y oh, Jesús, mi amor, dueño de mi alma, con mi alabanza yo te exaltaré. Confiesa, iglesia: un nuevo día, paz y esperanza, eres la roca de mi salvación. Jesús, mi amor, con mi alabanza yo te exaltaré.
Aplaudimos la misericordia del Señor. Aleluya. Aleluya. Alguien diga conmigo: gracias, Señor, por tu misericordia, por lo que has hecho en nuestras vidas. Levantamos las manos al cielo ahí donde estamos y le decimos: Espíritu de Dios, eres bienvenido a este lugar. Una vez más, sopla en nosotros. ¿Dónde te has ido? Te extraño, mi amado. Mi lengua se seca de tanto gemir. Y como un niño dependo de ti. Restaura mi ser. Restaura mi ser, hazme vivir una vez más. Yo te lo ruego una vez más, sentirte, Jesús. De nuevo, vamos, cántale al Señor. ¿Dónde te has ido? Te extraño, mi amado. Mi lengua se seca de tanto gemir. Como un niño, o como un niño, dile: yo dependo de ti, dependo de ti. Restaura mi ser y hazme vivir. Todos cantar una vez más. Yo te lo ruego una vez más, sentirte, Jesús, oh alfarero. Mi vida te entrego, quebranta mi ser y hazme de nuevo. Preciosa iglesia, esta es una tarde para rendirnos. Es una tarde para entregarlo todo. Dile: Señor, aquí está mi vida, aquí está mi ser. Mi alma tiene sed de ti, Dios. A ti volvemos nuestro corazón. Ven, gobierna, ven, reina en mi vida. Vamos, levanta tus manitas, levanta tu corazón. Donde hay hambre del Señor, ahí Él se va a manifestar. Y aquí hay un pueblo que lo anhela, aquí hay un pueblo que lo desea.
una vez más, Señor, una vez más, yo te lo ruego, una vez más, sentirte Jesús, oh alfarero, mi vida te entrego, quebranta mi ser y hazme de nuevo, una vez más. Una vez más sentirte Jesús y oh alfarero mi vida te entrego, quebranta mi ser, hazme de nuevo, una vez más. Vamos, habla con Dios. Él está aquí hoy. Él está con brazos abiertos, renovando, transformando, volviendo ese gozo, esa alegría. Mi alma te anhela, Señor. Mi alma te desea. Una vez más, es el anhelo, es el clamor de tu pueblo en este día, Dios. Aplaudimos la misericordia del Padre Eterno una vez más. Aleluya. ¿Y cuántos anhelan más de su presencia? A ver una vez más, ¿cuántos anhelan más de su presencia? Antes de tomar nuestro asiento, ¿ahí dónde estás? Cierra tus ojos un momento y dile conmigo: Señor, reconocemos que sin ti nada somos. Te necesitamos de nuestra vida. Es por eso que hoy renunciamos a todo lo que no te agrada, a todo lo que impide, roba la comunión contigo. Una vez más, aquí estamos ofrendando nuestra vida a ti. Queremos ser instrumentos para tu honra y para tu gloria. Dile: alfarero, haz conmigo conforme tu voluntad, cumple tu propósito en mi vida. Dile: prometo amarte, servirte con todo mi corazón. En Cristo Jesús oramos y todos decimos amén y amén. Apláudele fuerte al Todopoderoso. Aleluya. Por favor, tenga la bondad de sentarse. Una vez más, es un gozo grande, es un privilegio enorme el poder estar con ustedes, iglesia, y especialmente en esta actividad tan especial en la cual Dios ministra al corazón de la juventud. El apóstol escribe en 1 Corintios, el capítulo 15, el versículo 1-10, y dice de la siguiente manera: pero por la gracia de Dios, yo soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Alguien diga conmigo: Señor, tu gracia. Dile: tu sacrificio en la cruz no fue en vano. Ahora, lo que está escribiendo el apóstol aquí en la escritura es un entendimiento o un entender que la vida del ser humano cambia a partir del encuentro con Jesucristo, a partir de entender lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario hace más de 2000 años. Perdidos estábamos, alejados de Dios. La escritura dice: en enemistad con Dios por causa de nuestro pecado. Todos hemos pecado, dice la palabra, mas el Señor demostró su gracia por medio de Jesucristo, quien vino despojándose de su trono y vino a esta tierra y derramó hasta la última gota de sangre. Jesús sabía cuál era su misión y sabía el precio que él tenía que pagar. Él sabía que él sería traicionado por quienes él alimentó, que él sería rechazado por quienes él mismo resucitó. Él sabía que el mundo que él amaba le iba a dar la espalda. Jesús sabía que la cruz del Calvario, él iba a ser azotado, que le iban a poner corona de espina, traspasado con una lanza, mas aún así él guardó silencio. ¿Y saben por qué es, amigo y amiga, joven y jovencita?
porque Él nos tenía a cada uno de nosotros en mente, y porque Él sabía que un día estaría aquí esta generación proclamando: no nos avergonzamos del poder del Evangelio. Alguien dice amén a eso. Que por medio de su sacrificio nuestra vida sería transformada. Apláudele así fuerte a Él. Amén. Y el apóstol Pablo está entendiendo que la cruz del Calvario, Jesucristo ahí derribó toda maldición, toda enemistad, y nos reconcilió para con el Padre. Y que todo aquel que en Él cree y deposita su vida en Él, su vida sería transformada. Donde había opresión viene libertad, enfermedad, Él sana. Porque hay poder en el sacrificio de Jesús en la cruz. Y Él dice la siguiente palabra, que es donde quiero enfocarme en este momento, antes de entonar lo que quiero cantar. Su gracia no ha sido en vano para conmigo. Lo que Él está diciendo es: Señor, lo que tú hiciste en la cruz del Calvario no fue en vano. Yo soy el fruto de tu sacrificio. Yo soy la evidencia de tu gracia. En otra palabra, me estoy comprometiendo a nunca darte la espalda, a jamás pisotear la sangre carmesí que tú derramaste en la cruz del Calvario. Es lo que está diciendo el apóstol, que donde yo vaya sea la evidencia de que no fue en vano tu muerte en la cruz, que tu sangre tiene el poder de cambiar vidas, que tu sangre tiene el poder de transformar a una persona. Alguien dice amén una vez más a eso. Yo vengo a desafiarte. Yo te desafío a vivir una vida no de palabras, sino una vida de evidencia. Que el Señor, al ver nuestra conducta, que el Señor, al ver nuestro compromiso, nuestra adoración, lealtad, Él pueda decir: ciertamente no fue en vano lo que yo hice en la cruz del Calvario. Seamos una generación que demostremos con poder, con un testimonio viviente, que Dios tiene el poder de transformar vidas. Amados, el mundo no puede ver a Dios, pero sí puede ver el Dios que está en cada uno de nosotros. Seamos determinantes. Despójate de todo aquello que desagrada a Dios. Despójate de todo aquello que hace burla de la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Y comprometámonos a amarle y a servirle, a vivir una vida que demuestre no fue en vano. Y te digo algo, joven, jovencita: cuando tú honras a Dios, when you honor God, Dios te va a honrar. Porque dice la escritura: Él honra a lo que le honra. Y no hay nada mejor que vivir para Dios. No hay nada mejor que vivir una vida entregada completamente a Él. Te invito, medita en esta canción y únete. Y juntos vamos hoy a decirle a Él, sabiendo Dios está aquí. Alguien diga conmigo: Dios está aquí. Y ante Él vamos a hacer una vez más ese pacto, ese compromiso. Señor, no fue en vano lo que hiciste en la cruz del Calvario. Yo te voy a amar y te voy a servir con todo mi corazón. Si hay gente que esté de acuerdo con ello, un pueblo que lo entienda, apláudele con todo tu ser entonces a Él. Y vamos a cantar esto con todo nuestro corazón. Aleluya. Padre, no ha sido en vano tu sacrificio, tu sangre derramada en la cruz del Calvario. No fue en vano. No fue en vano lo que tú has hecho en mí. Faltarían mil palabras y tiempo para decir: tu amor me cautivó y no pude resistir. Descubrí la libertad en ti. No fue en vano lo que hiciste tú en la cruz. En la que brindó mi vida excusas ni pretextos, hoy te entrego el corazón y tómalo, Señor. Viviré tu voluntad en mí. No fue en vano el sacrificio, no
trompo en mano tu amor. Con mis manos levantadas, hoy te rindo adoración. Viviré para amarte y servirte siempre fiel. Imposible es vivir sin ti, Jesús. La iglesia puede decir amén. No fue en vano lo que hiciste, fue en la cruz. No fue en vano lo que hiciste, fue en la cruz. Heme aquí rindo mi vida, sin excusas ni pretextos. Hoy te entrego el corazón y tómalo, Señor. Viviré tu voluntad. Sacrificio, no fue en vano tu amor. Con mis manos levantadas, hoy te rindo adoración. Viviré para amarte y servirte siempre bien. Imposible es vivir sin ti, Jesús. Fue tu amor que transformó mi existir. Mi Jesús, con mi fuerza yo te seguiré. Aquí estoy, no fue en vano tu amor. Podríamos aplaudir la gracia del Señor. Un aplauso de gratitud a Él. No fue en vano el sacrificio. Fue en vano tu amor. Con mis manos levantadas, hoy te rindo adoración. Viviré para amarte y servirte siempre bien. Imposible es vivir sin ti, Jesús. Vamos, canta conmigo. Y no fue en vano el sacrificio. No fue en vano tu amor. Con mis manos levantadas, hoy te rindo adoración. Viviré para amarte y servirte. Imposible es vivir sin ti, Jesús. Imposible es vivir sin ti, Jesús. Imposible es vivir sin ti, Jesús. Señor Jesús, es imposible vivir sin tu gracia, tu sangre carmesí. Amén. Aplaudimos fuerte la gracia de nuestro Dios. Aleluya. Alguien diga conmigo, no fue en vano. Vamos bien fuerte, no fue en vano el sacrificio de Jesús. Nunca pisotearemos la sangre de Jesús. Aquí hay una generación que le teme, que le honra y que le servirá apasionadamente. No fue en vano, Dios. Ahí donde estás, cierra tus ojitos una vez más y dile conmigo, no fue en vano, Dios. Sabemos cuán grande fue el precio que pagaste. Sabemos cuán grande fue tu sufrimiento. Y guardaste silencio, porque por toda la eternidad nos has amado. Es por eso que hoy venimos a este lugar a ofrendarte nuestra vida y a entregarte nuestro corazón, Dios. No hay manera en la cual podemos pagar todo lo que tú has hecho. ¿Cómo podremos pagar una salvación tan grande, Dios? Lo único que podemos hacer es ofrendarte nuestro ser. Señor, aquí está mi vida, úsame. Vamos, dile ahí donde está, Señor, úsame. Quiero ser aquel instrumento en tus manos. Señor, yo me rindo, no más excusas, no más pretextos. Me despojo de todo aquello que no te agrada.
viviré tu voluntad en mi vida, Dios. Reconozco que sin ti es imposible vivir. Dile, Espíritu Santo, aviva en mí la pasión por Jesús. Espíritu de Dios, enamórame cada día más de Jesucristo. Te doy gracias por aquella sangre preciosa derramada en la cruz. Sangre que rompe cadenas, sangre que da vida, que transforma corazones. Padre, en más te doy gracias por las vidas que hoy alcanzas con tu misericordia y que hoy tendrán ese genuino encuentro contigo. Te damos gracias, eterno Dios, porque tu sangre sigue teniendo poder. Hay poder en tu sangre preciosa. Limpia hoy de todo pecado. Rompe cadenas en el nombre de Jesús. Una vez más la iglesia te dice: no fue en vano lo que tú hiciste en aquella cruz. Y si estás de acuerdo, apláudele una vez más con todo tu ser. Aleluya. Alguien puede decir conmigo: no fue en vano. Aleluya. En la cruz del Calvario, Cristo no solamente nos da la herencia de la vida eterna, no solamente quebranta toda maldición y enemistad que había para con el cielo, para con el Padre, sino que también nos dejó una gran herencia. Y una de esas herencias es que por la llaga de Jesús, la sangre que Él vertió en aquella cruz, tú y yo somos sanados. Iglesia, yo creo en un Dios que sana. Yo creo en un Dios que para Él nada es imposible. Pregunta: ¿habrá gente de fe en esta tarde que cree en un Dios de milagros? Vamos, si tú crees, ¿por qué no nos ponemos en pie una vez más? Rendimos un aplauso de exaltación al Todopoderoso y vamos a cantar esto. Vamos, con todo tu corazón, con toda tu fe. Alguien puede dar un grito de victoria. Y por su llaga tú y yo somos sanados. Vamos con toda tu fe. Hello. Y tú, victorioso Salvador, digno de adoración. Venciste, venciste a la muerte en la cruz y por tu llaga sanó soy. Y tú, victorioso Salvador, vino de adoración. Ha vencido la muerte, venciste a la muerte en la cruz y por tu llaga sanó soy. Y no daremos gloria, y no daremos gloria a nadie más. Jesucristo, has venido a libertad. Y cantamos: soy sano, soy libre en Jesús. Cual llena aquella cruz que venció la enfermedad. A Él sea la gloria y el poder. Tocado con su madre, recibido sanidad. Tu victorioso, y tú, victorioso Salvador, digno de adoración. Venciste la muerte, vamos, dilo. Venciste a la muerte en la cruz y por tu llaga sanó soy. Y no daremos gloria, y no daremos gloria. Jesucristo, has venido a libertar y a romper toda cadena. Soy sano, soy libre. Vaya a que cruz que venció la enfermedad. A Él sea la gloria y el poder. Me ha tocado con su mano, recibido sanidad. Y yo soy sano, soy libre. Vaya a que cruz que venció la enfermedad. A Él sea la gloria. Me ha tocado con su mano, recibido sanidad. Señor, lo creemos.
Y la escritura dice en Isaías 53: ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, mas él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por la llaga de Jesús tú y yo somos sanados. Hoy confesamos, somos sanos y libres en Jesús. Alguien levante un aplauso de victoria, de honra a Rey de Reyes. Vamos, vamos. Soy sano. Soy libre en Jesús. Cualquiera que busque su enfermedad, a él sea la gloria. Que ha tocado con su mano, ha recibido sanidad. Oh Padre, lo creemos. Amada iglesia, este es un momento para activar nuestra fe. Yo voy a nombrar unas enfermedades. Cuando griten en nombre de Jesús, quiero que levantes un grito de victoria, aplauso de victoria, creyendo un milagro sobre tu vida y casa. Le hablamos a la muerte, Parkinson, SIDA, cáncer, leucemia, toda esterilidad, quiste, todo tumor, oído sordo, ojo ciego. Hoy te declaro sano en el nombre de Jesús. Vamos a dar ese aplauso a él. Soy sano, soy libre. Cualquiera que busque su enfermedad, a él se la doy. Me ha tocado con su mano, he recibido sanidad. Y yo soy sano, soy libre. Aplauso de gloria al Rey de Reyes. Alguien diga conmigo: soy sano, soy libre en el nombre de Jesús. Quiero terminar este tiempo declarando y creyéndole al Señor que lo que hemos cantado es hecho una realidad. Alguien dice amén a eso. Y que lo que estaba seco y árido cobra vida. Que viene nuevo avivamiento, nuevo tiempo. Vamos, iglesia hermosa, levanta tus manitas, levanta tu voz a él. Vamos a adorar. Y Dios manda lluvia. Vamos, vamos, clamando, clamando. Derrama de tu espíritu. Desciende hoy tu fuego y sana mis heridas. Restáurame, Señor. Oh Espíritu de Dios, y Dios manda lluvia. Dile a él: derrama de tu espíritu, derrama de tu espíritu. Desciende hoy tu fuego y sana mis heridas. Restáurame, Señor. Que se oiga tu voz, manda la lluvia y manda la lluvia. El rocío de tu amor las vidas, llenando las vidas de tu pueblo, Señor, de tu pueblo hoy sé. Oh, el Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve y manda la lluvia, el rocío de tu amor. Visita hoy mi vida.
día Él. Cámbiame, Señor. Cámbiame, Señor. Dios manda lluvia. Vamos. Y Dios manda lluvia sobre tu vida, sobre tu familia. Derrama de tu espíritu. Deja que el Espíritu de Dios te abrace. Desciende hoy tu fuego y sana mis heridas. Restáurame, Señor. Y a ti levantamos las manos y clamamos: manda la lluvia. Rocío de tu amor, llenando las vidas de tu pueblo hoy, Señor, y manda la al Espíritu de Dios. Dile: visítame, visita hoy mi vida. Dile a Él: cámbiame, Señor. Y cámbiame, Señor. Espíritu de Dios, te doy gracias porque hoy tú te mueves de nuestros medios, liberando, restaurando, sanando. Te doy gracias por lo que estás haciendo y harás. Declaramos la lluvia fresca, la lluvia de tu Espíritu sobre cada corazón, en el nombre de Jesús. Y te damos a ti toda gloria y toda honra. Y toda la iglesia dice amén. Y levanta ese aplauso fuerte al Rey de Reyes. Aleluya. Preciosa iglesia, qué privilegio ha sido el estar con ustedes y compartir este momento. Alguien diga conmigo: estamos bendecidos. Amén. Queridos, al terminar, el material está disponible. Llévate a casa. Es música ungida que crea una atmósfera en la cual Dios habita y acontecen cosas sobrenaturales. Les amo con todo mi corazón. Dios me les siga bendiciendo. Gracias, mi amado pastor. Fuerte el aplauso al Señor. A su nombre manda la lluvia. Cántalo. El rocío llenando. Levanta tus manos por un minuto. Cierra tus ojos y cántalo con todo el corazón. Manda, oh sí, Señor, rocío de tu amor, visita hoy mi vida, cámbiame, Señor. Dios manda lluvia una vez más. Dios manda lluvia. Derrama de tu espíritu. Cierra tus ojos, hermano, y cántalo una vez más con todo tu corazón. Desciende hoy tu fuego. Sana mis heridas. Restáurame, Señor. Dios manda lluvia. Derrama de tu espíritu. Desciende hoy tu fuego.
Grítalo fuerte, manda la lluvia, Señor. Vamos con esas manos arriba. Manda la lluvia. Manda la lluvia. El rocío de tu de tu pueblo y Señor. Grítalo, grítalo con el corazón. Manda la lluvia, manda la lluvia. Manda la lluvia. Oh, sí, Señor. El rocío de tu amor. Cita hoy mi vida. Cámbiame, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor. Visita hoy mi vida. Cámbiame, Señor. La iglesia dice: manda la lluvia, manda. Cierra tus ojos, iglesia, por un minuto. Levanta tus manos en adoración. El rocío. No las vi. De tu pueblo hoy, Señor. De tu pueblo hoy, Señor. Manda la lluvia, el rocío de visita hoy mi vida, cámbiame, Señor. En tus propias palabras, exprésale al Señor lo que hay en tu corazón con esas manos levantadas. Dile al Señor cuánto anhelas su gloria, su presencia. Dile al Señor que sin su presencia tu corazón es como un desierto. Pero ahora el Señor está aquí para llenarnos de su gloria, de su poder. Habrá alguien que como el siervo pueda clamar en esta hora diciéndole: yo tengo sed de tu gloria, sed de tu presencia, sed de tu espíritu. ¿Habrá alguna mujer sedienta de la presencia de Dios? ¿Habrá algún hombre sediento de la presencia de Dios? Ahora levante ese clamor al cielo. Aleluya. Aleluya. ¿Cuántos se atreven a decirle: Señor, lléname más de tu gloria, lléname más de tu poder, lléname más de tu espíritu, lléname más de este fuego santo, lléname, lléname, lléname? Aleluya. Oh, su presencia está aquí, hermano. Su presencia está aquí. Déjalo que Él te toque, que Él te ministre ahora. Oh, te alabamos, te bendecimos, te damos gloria. Santo, 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 tú eres santo, tú eres santo. Habrá alguien que pueda por un minuto gritar su alabanza, gritar su adoración ahora. Santo, 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 santo. Aleluya.
¿Habrá alguien que pueda gritar aleluya? ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! 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 Hoy apláudele fuerte a Él. Con tus labios, presenta tu sacrificio de alabanza ahora. Con tus labios, adórale. Solo adórale. Poderoso, Cristo vive, Cristo reina, Cristo viene pronto por su iglesia, a su nombre. Salude que está a su lado, dígale qué bendición que estemos en esta preciosa noche adorando y exaltando el nombre del Señor. Razón tuvo de decir el salmista David: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Gloria al Señor. Aleluya. Tenga la amabilidad de tomar su asiento, hermanos. Y una vez más, les damos a todos una cordial bienvenida en el nombre de nuestro amado Salvador Jesucristo. Nos sentimos muy honrados de tenerle acá. Queremos saludar de una manera muy especial a los amigos que están con nosotros. A todos los amigos que están con nosotros, levanten la mano bien alto. Queremos saludarles desde este púlpito. Los amigos, sin temor, levanten la manita. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Allá en la parte de atrás, Dios le bendiga. Aquí este extremo, Dios le bendiga a usted también. Gloria al Señor. Si hay hermanos que nos están visitando por primera vez, levante su manita en esta hora. Queremos saludarle, Dios le bendiga. Dios le bendiga, le damos un fuerte aplauso al Señor. Y la iglesia dice, ¿cómo dice la iglesia? Bienvenido a la iglesia que les ama en Cristo Jesús, amén. Queremos de una manera muy especial saludar a los jóvenes. Es un día muy especial donde creemos, hermanos, profundamente que Dios está levantando una nueva generación, una generación poderosa de hombres y mujeres que van a seguir adorando y exaltando el nombre del Señor y haciendo la obra del Señor. Pero en esta hora vamos, hermanos, a consagrar lo que son los diezmos, las ofrendas en esta preciosa hora. Y queremos una vez más agradecer a nuestro hermano Erickson Molano por la amistad y por verdaderamente ayudarnos, bendecirnos también, hermanos, a lo que respecta al proyecto que localmente tenemos, amén. Es un ministerio que está sembrando con nosotros y a la verdad que le agradecemos profundamente por esa bendición, amén. Así que le damos un fuerte aplauso al Señor por la vida de nuestro hermano Erickson Molano. A su nombre, hermanos, a su nombre, gloria al Señor, amén. Así que vamos entonces a honrar al Señor, como la Biblia dice que debemos de honrar al Señor con nuestros bienes, con nuestras primicias. Y sobre todo, como la palabra del Señor también lo indica, Cristo dijo: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y sabemos, hermano, que a César pues se le da lo que son los impuestos, ¿verdad? Pero también a Dios se le dan los diezmos. Y a esta hora vamos a consagrar los diezmos, que hemos aprendido que el diezmo, hermano, nos da grandes enseñanzas. Y cuando usted y yo diezmamos, lo que estamos diciendo es: yo tengo fe en Dios, yo tengo fe que Él me va a proveer, yo tengo confianza que Él me va a dar la bendición y Él me va a dar el sustento que necesito, amén. Eso es el diezmo, a eso nos enseña a creerle a Dios, a confiar en Dios. Y la Biblia dice que haciendo esto se abrirán las ventanas de los cielos y Dios derramará ¿qué? Bendición hasta que sobreabunde, amén. Así que ahí están los sobres, hermanos, para que usted pueda dar al Señor en esa generosidad. La Biblia dice que Dios ama al dador alegre, amén. Y eso, hermano, lo hemos experimentado de una manera individual, como ministerio, como iglesia.
que la Biblia se cumple, que es mejor dar que recibir. Siempre que nosotros obedecemos la palabra del Señor, vamos a tener la bendición de Dios. El día viernes tuvimos un tema, una temática muy hermosa. Hablamos de lo que respecta a la alabanza. Y después de la enseñanza, pusimos en práctica la palabra. Hermano, un derramamiento, un fluir del Espíritu Santo de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios respalda su palabra. Y Dios dice que Él va a abrir la ventana de los cielos, que Él te va a bendecir, que Él te va a prosperar. Cuando le sos fiel a los diezmos, eso se va a cumplir, porque Dios es fiel a su palabra. ¿Cuánto lo creen, hermano? Gloria al Señor. Así que vamos a estar de pie para que los hermanos diezmadores puedan fluir con libertad en esta hora, honrando al Señor, mientras nos vamos ya a ir preparando para lo que es, hermano, las ofrendas, y ya pronto escuchar lo que es la poderosa palabra del Señor. Así que todos de pie, hermano, ya se van a sentar, porque ya vamos a entrar a lo que va a ser a la poderosa palabra del Señor. Pero en esta hora usted puede pasar. Amén. Dios le ha bendecido, Dios le ha dado un ingreso, Dios le dice, ¿sabe qué? Quédate con el 90%, pero el 10% devuélvelo en fe, en gratitud. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Aleluya. A su nombre. A su nombre, hermanos. A su nombre. ¿Cuántos tienen a un Dios bueno? ¿Cuántos tienen a un Dios lleno de compasión y misericordia? Él nos ha dado tantas cosas lindas, ¿verdad que sí? Tantas cosas maravillosas, preciosas, gloriosas. Oh, aleluya. Es que para siempre es su misericordia. Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias te damos. Si Dios le ha bendecido, levante su manita en alto y dígale, Señor, gracias por amarme, por bendecirme. Gracias por coronarme de tus favores y misericordia. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Padre, mire este grupo de hermanos que en fe, Señor, hemos traído, Padre, esta ofrenda, estos diezmos, Señor amado. De acuerdo a tu palabra, recibimos esa bendición de lo alto. En el nombre de Jesús, amén y amén. Voy a pedir a todos los jovencitos, se me pasan acá, todos los jóvenes, los adolescentes, pasan. No se preocupen, que aquí van a ofrendar al frente, gloria al Señor. Todos los adolescentes, jóvenes. Y si no, vamos a pasar los más chamacos, pues. Rápido, todos los adolescentes, jóvenes, me pasan acá al frente, aquí, no, viendo la congregación. Que junto a ustedes vamos a cantar unos coritos alegres en esta consagración de las ofrendas. Sí, acá viendo la congregación. Gloria al Señor a todos los jóvenes. ¿Cuánto aman la juventud de esta iglesia, hermano? Y aún los jóvenes que no conocen al Señor, ¿cuánto les amamos? Gloria al Señor. Todos los arriba de 12 años, vénganse, arriba de 12 años. Todos los adolescentes, jóvenes, gloria al Señor. Todas las señoritas, jovencitas, pasen acá al frente en esta hora. Gloria al Señor. Amén. Este es un día que lo hemos dedicado especialmente, hermano, en lo que es a esa inclinación a la juventud. Amén. Así que en esta hora vamos a cantar junto con ellos, pero vamos a consagrar las ofrendas. Estas actividades, hermano, por muy sencillas que se ven, pero todo esto lleva inversión. Amén. Y yo quiero que a cada uno de los hermanos se me les dé un sobre, a todos. Se nos da un sobre, hermano diácono, diaconisa, a todos los jovencitos que estamos aquí, a todos. Vamos a dar una ofrenda sustancial, una ofrenda generosa que nos va a ayudar para cubrir los gastos de este evento. Gloria al Señor. Amén. Así que cada uno, deme uno a mí, hermano, acá. Gloria al Señor. Solo uno, varón. Gloria al Señor. Amén. ¿Quién vive, hermanos? A su nombre. A su nombre. ¿A todos ya me le dieron? ¿A toda la congregación? Diaconitos estos. No estuvieron el domingo, ¿va? A todos, que nadie se quede, hermano. Queremos todas estas actividades. Hay iglesias que cobran. ¿Por qué cobran? Porque hay que invertir. Pero nosotros no cobramos.
amén, sino que lo que hacemos es depositar una buena ofrenda sustancial para que nos ayuden a cubrir los gastos de dicha actividad, amén. Y todo esto lo hacemos por causa del evangelio, y lo hacemos también porque amamos a nuestros jóvenes. ¿Cuántos aman los jóvenes? ¿Cuántos aman a la juventud? Amén. Entonces va entonces a sacar esa ofrenda sustancial, esa ofrenda generosa, y vamos así en esta hora a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, tu palabra dice que cada uno dé conforme haya sido bendecido, conforme haya sido prosperado. Queremos darte una ofrenda, Señor, que lleve olor grato a tu presencia, Señor amado. Gracias, Señor, porque su palabra dice que usted ama al dador alegre. Gracias en el nombre de Jesús. Muchas gracias. Amén y amén. Gloria al Señor. Aleluya. A su nombre, hermano. Junto a los jóvenes vamos a cantar esos cánticos conocidos. Yo soy feliz porque Cristo vive en mí. Gloria al Señor. Así que los jóvenes, todos vamos a cantar juntos. Gloria al Señor. Y así consagramos estas ofrendas para la gloria del Señor. Vamos con esas palmas con gozo. Páreme la música. El día viernes aprendimos que a Dios se le adora en espíritu y en verdad. Que cuando se trata de los coros alegres, avivamiento, alabanza, se le aplaude. ¿Cómo se le aplaude? ¿Aprendimos? O sea, con gana, hermano. No se le van a quebrar las manitas. Pasen corriendo la ofrenda, que ahorita los exhorto a estos muchachos acá. Con gozo. Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y ¿cómo? Aprendimos que a Dios no le debemos de cantar de labios únicamente, sino con el corazón. Amén, hermanos. Y los coros de avivamiento es, mire, la gente antes testificaba. ¿Y por qué llegaste a la iglesia? Porque esos hermanos estaban cantando alegres. Esos coros de avivamiento. Hoy, hermano, uno pasa por muchas congregaciones que son como que funeraria, como que reunión de alcohólicos anónimos. No, aquí nadie se ha muerto. Y si Cristo murió, pero al tercer día resucitó, y por lo tanto, por ese sacrificio tenemos vida y somos felices. Vamos con esas palmas y con gozo, con todo el corazón, vamos a cantarle al Señor. Yo soy feliz, yo soy feliz, me salvó, y ahora vivo alegre porque Cristo mi alma redimió. ¡Cántalo! Volver atrás, yeah, no puedo más. ¡Aleluya! Porque el mundo nada me pudo dar. Yo soy feliz porque Cristo me salvó. ¡Una vez más, dilo! Yo soy feliz porque Cristo me salvó. Ahora vivo alegre porque Cristo mi alma redimió. Volver atrás no puedo más porque el mundo nada me pudo dar. Yo soy feliz porque Cristo me salvó. Alguien que está aquí y yo sé que es Cristo. Alguien está aquí y yo sé que es el Señor. Me puede bautizar. ¡Aleluya! ¡Vamos con gozo! Y yo sé que es el Señor. Yo siento en mi ser a un Cristo de poder. Yo siento en mi ser al Espíritu Santo. Yo siento en mi ser que ángeles del cielo acampan a mi lado y me ayudan a vencer. Yo siento en mi ser a un Cristo de poder. Yo siento en mi ser, siéntelo, siéntelo. Santo. Yo siento en mi ser que ángeles del cielo acampan a mi lado y me ayudan a vencer. Y lluvias caerán, lluvias caerán, lluvias de gran poder. Lluvias caerán, lluvias caerán, lluvias de gran poder. Lluvias caerán. Vamos, vamos, iglesia. Aleluya. Lluvias de gran poder. Yes. Lluvias
lluvias caerán, lluvias caerán, lluvias de gran poder. Yo siento gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Son como ríos, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Yo siento gozo en mi alma, gozo en mi alma. No te escucho, iglesia. Gozo en mi alma y en mi ser. Son como ríos, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Yeah. Gozo en mi alma, gózate. Gozo en mi alma y en mi ser. Son como ríos, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. En esta reunión Cristo está, pues Él ha prometido estar. Donde dos o tres en mi nombre esté, ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré. Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí, su Espíritu me hace cantar. Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí, su Espíritu me hace cantar. ¡A su nombre! ¡Apláudele con todo tu corazón al Rey! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Los jóvenes pueden regresar a su asiento y le damos un fuerte aplauso por esta linda juventud. ¡Gloria al Señor! ¡Precioso Jesús! ¡Aleluya! ¡Gracias, Señor! Vamos a orar, hermanos, para que Dios nos entregue su palabra. Eterno Padre Celestial, que estás en gloria, en el nombre de Jesús te damos infinitas gracias por esta hermosa bendición que nos concede, Señor, de poder en esta hora abrir nuestro corazón para oír el consejo de tu palabra. Gracias, Señor, porque te hemos cantado, hemos adorado tu nombre. Padre, gracias por este hermoso privilegio de ser tus hijos. Pero ahora, Señor, habla nuestras vidas. Dígale, Señor, háblame. Dígalo fuerte, háblame. Necesito oír tu voz. Amén. Tenga la bondad de tomar su asiento gritando un fuerte ¡gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Vamos a la palabra del Señor, San Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. ¿Cuántos tienen vida para dar un fuerte gloria a Dios, hermano? Lucas capítulo 15, verso 17 en adelante. Me contestan con un poderoso amén cuando lo tengan. Y la palabra del Señor lee de la manera siguiente: y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle.
y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. ¿Cuánto puedes decir amén a la palabra? No, pero ese amén está muy raquítico. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Hemos leído, hermanos, una narración muy trillada, muy conocida por todos los evangélicos. Pero es una narración que nos habla de un joven, que necesitó volver en amistad con Dios. Y este episodio nos habla precisamente, hermanos, de una conversación que no se sabe dónde se originó esta conversación entre este padre e hijo, o hijo y padre. Esta conversación tan amplia, tan profunda, que a lo mejor se dio a la hora de la cena, cuando ya estaban en la mesa. Pero el padre manifestaba tristeza al ver que su hijo había tenido unos cambios radicales en su forma de ser. Y ahora en su rostro solo que se veía era su ceño fruncido. Había en él esa mirada esquiva y distraída. La verdad que el padre no entendía hasta cierto punto qué es lo que estaba sucediendo al ver el cambio de su hijo. Al verlo a través de esa conducta tan extraña. Pero lo que más el padre pensaba era: ¿por qué mi hijo hoy se está comportando de esa manera cuando yo le he dado todo mi amor? Y eso es lo que dice acá acerca de este padre, que tenía, hermanos, dos hijos. El verso 12 dice: el menor de ellos, el menor fue el que entró en este cambio. Dijo a su padre: padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y dice que aquel padre le repartió los bienes. Es decir, que aquí vemos el inicio de esta conversación, donde el hijo al fin rompe su silencio y ahora comienza a hablarle al padre. Y le dice: padre, ¿sabes qué? Ya estoy cansado de estar en esta casa. Ya me cansé de la misma rutina. Ya me cansé del trabajo. Ya me cansé de la comida de esta casa. Por lo tanto, quiero mi parte. Quiero mi vida. Note bien, hermanos, que el padre, aunque sabía que le iba a causar sufrimiento esta decisión a su hijo, sin embargo, la Biblia dice que le repartió. ¿Qué le repartió? Sus bienes. ¿Por qué razón no lo retuvo a la fuerza? ¿Sabe por qué? Porque este padre está representando a nuestro Padre Celestial. Y Dios no tiene a nadie a la fuerza, hermano. Nosotros le servimos al Señor, le adoramos al Señor, no porque alguien nos obliga, sino porque hay gratitud en nuestro corazón. Hay amor hacia Él, porque Él nos ha perdonado, Él nos ha salvado, Él nos ha dado vida eterna.
¿Cuántos tienen vida eterna? Dele fortísimo ese aplauso si tiene vida en Cristo. Por eso dice que el versículo 13 ya, no muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Ahora, note bien, hermano, que él reclamó una herencia precisamente que no había ganado, sino que esta herencia la recibió gratuitamente por la relación con su padre, por ser hijo. Porque la realidad es que todos los favores que nosotros recibimos de Dios no es porque lo merezcamos. La salvación, por ejemplo, la salvación no es por obra, es por la gracia de Cristo, es por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, donde Él se entregó y murió por todos nosotros para perdonarnos de toda maldad y darnos la vida eterna. Es decir, que el hijo pecó aún estando en casa de su padre. Pecó cuando deseó los bienes de su padre. Porque una vez que ya el hijo le dice: padre, dame los bienes. Eso se da solo cuando ya el papá ha fallecido. En otras palabras, le está diciendo: viejo, muérete. Exacto, pecó, falta de respeto, de pedir algo que le convenía precisamente no en ese momento. Pero lo que yo veo en este versículo 13, hermano, en este versículo 13, lo que yo veo es que el pecado, y escucha bien, yo voy a ser breve en esta hora. No me lo creen porque no me dicen amén. El pecado te lleva lejos. ¿A dónde te lleva el pecado? Lejos, donde usted no quiere ir. Tú, joven, planificas el pecado y tú dices: voy a cometer este pecado, voy a hacer este pecado, voy a llegar hasta ahí. Lo que no sabes que el pecado te va a llevar más lejos donde tú quieres llegar. Porque este joven jamás pensó que el pecado lo iba a llevar a bailar, pero no simplemente a una discoteca, sino a bailar en un charco de cerdos. Él no entendía eso. Él no sabía que le costaría más de lo que tiene con qué pagar. Es decir, que el pecado al final te pasa, hermano, lo que es el cobro. Amén, hermanos. La factura te la pasa el pecado. Pero note bien que dice la Biblia que se fue lejos a una provincia. Diga conmigo: provincia. Y esta provincia, lo que significa son las ofertas que el mundo le hace a la juventud. Las ofertas que el mundo te presenta, que te ofrece. ¿Qué es lo que te ofrece la provincia a ti, joven, adolescente? ¿Qué es lo que esta provincia te ofrece? Te ofrece sexo ilícito. Y no solo a los jóvenes, también a los viejos. Sexo ilícito. Y esta provincia te dice: aquí plenamente vas a ser feliz, porque aquí no te van a tener sujeto a una sola mujer. Tú vas a tener dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y esa es la provincia. Te ofrece drogas. Dice: no, aquí no va a haber predicador que a través de la palabra te prohíba que la marihuana es mala, que la cocaína es mala, que la cerveza es mala. Aquí vas a tener de todo. La oferta del mundo te ofrece poder del ocultismo,
¿Cuántos niños a temprana edad no están jugando a la ouija? ¿No están con el juego de Charlie's? Y muchos cayendo endemoniados. Porque el diablo te ofrece algo que te va a traer placer, pero lo que no te dice es que después te va a traer destrucción y muerte. Porque Satanás solo ha venido a matar, hurtar, destruir. Pero Cristo vino para deshacer toda obra del diablo. Cristo vino para dar vida y vida en abundancia. Viene la factura después. Porque es cierto, en esa provincia hay libertinaje. Pero ¿cuáles son las consecuencias? Señoritas saliendo embarazadas con embarazos no deseados antes del matrimonio. ¿Cuáles son los resultados de esa vida, de esa provincia que te ofrece tantas libertades? ¿Cuáles son los resultados? Enfermedades venéreas, gonorrea y lo más terrible, el SIDA. Pero eso no lo dice el diablo. El diablo, cuando sale por la televisión con su anuncio, anunciando una cerveza, te lo provoca de la manera más linda, que vas a ser la persona más genial, que vas a ser la persona más inteligente. Lo que no te dice es que esa bebida te va a llevar a dormir debajo del puente, te va a llevar a la destrucción. Lo que no te dice la provincia es el caos, es la destrucción. Alguien me está escuchando en este lugar. A alguien yo vine a predicar en este lugar. A ese lugar llegó el pródigo. A ese lugar llegó el hijo pródigo, este joven. Y comenzó a desperdiciar sus bienes y a vivir como perdidamente, dice la Biblia. ¿Cómo dice la Biblia, hermano? Entonces note lo que significa esa provincia. Pero la provincia también es el deseo. Es también, hermano, el lugar. Aparte de ser el deseo carnal, liberal, es también el deseo de lo que es el lugar de hastío espiritual. Cuando la gente llega allí, vamos a ver la condición de este joven. Porque el mundo te ofrece eso. Lo que el mundo no te dice son las consecuencias. Dice el versículo 14: y cuando todo lo hubo malgastado, ¿qué vino? ¿Qué vino sobre él? ¿No tiene la Biblia ya abierta, hermano? Vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle todo. Note bien y escuche lo que voy a decir. Satanás no abastece. Satanás usa y abusa. Satanás nunca te va a dar lo que en verdad tu corazón, tu alma necesita. Eso es lo que la Biblia aquí revela. Este joven no sabía lo que era una crisis. Este joven lo tenía todo con su padre. Pero ahora viene a experimentar la primer crisis. En la casa de su padre tenía abundancia. Lo tenía todo. Pero ahora ha caído en la provincia de la miseria. Y la miseria se va aumentando y aumentando. Y el sufrimiento y el dolor. Mire, hermano, un momento de placer lo que ocasiona. Porque es cierto, el pecado genera placer. Pero después del placer viene el dolor, viene la tristeza, viene la miseria, viene la culpabilidad. Viene, hermano, amén, todas esas cosas negativas. Yo sé que cuando los niños entran a la edad de la adolescencia, entra una actitud de rebeldía y no quieren obedecer a papá y mamá y dicen: pues me voy a ir de la casa. Yo te voy a decir una cosa bíblicamente: a ningún joven rebelde le ha ido bien. Todo joven, señorita, que se rebele en contra de sus padres, se la lleva el diablo a la provincia de la miseria, del dolor, de la tristeza. Por eso honra a papá, honra a mamá, sé obediente a tus padres y de esa manera tendrás la bendición del cielo.
a su nombre, a su nombre, a su nombre. Este joven tenía que aprender esta gran verdad. Y usted, como joven, aprenda esta gran verdad. Debe reconocer que tras de los placeres hay vacío. Y usted que se ha apartado del Señor, y usted que se ha alejado de Dios, usted sabe que está vacío, y usted sabe que se está hartando el pecado, y usted sabe que está bailando en el charco de cerdo del placer, pero su corazón y su alma está vacía. Pero hoy Dios nos está llamando a una plena amistad, Dios nos está llamando a una plena restauración. Dios te ha traído para salvarte, Dios te ha traído para sacarte de ese chiquero que te encuentra. Siento que la unción de Dios está aquí. Siento que el poder de Dios está aquí. ¿Cuántos pueden alabar la gloria de Dios en este lugar? Detrás del placer hay desgaste, hay vacío, hay vergüenza, hay tristeza, hay dolor. Nada te llena, nada te satisface. Y si no, pregúntanos a los viejos, ¿dónde estaba este joven? ¿En la casa de quién? De su padre. Lo tenía todo, diga conmigo, todo. Lo tenía, lo tenía todo. Pero fíjese que ese joven ya hace días venía viviendo en otra provincia. Como muchos están en la iglesia, visitan al Señor, pero están viviendo en otra provincia lejana. No mire el que está a su lado. Están viviendo lejos. El Salmo 91 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Tú me librarás del lazo del cazador, de la peste destructora. Con tu pluma me cubrirás, debajo de tus alas estaré seguro. Note, esa promesa es para los que habitan, no los que visitan. Hay muchos creyentes que solo visitan al Señor. Esto no se trata de visitar al Señor. Esto se trata de habitar las 24 horas con Él. Esto se trata de estar todos los días con nuestro amado Salvador. Esto se trata de estar conectado con su gloria, estar conectado con su presencia, estar conectado con su Espíritu. Vine a alguien a predicarle a este lugar. Si vine a predicarle a alguien, levánteme la mano y dé gloria a Dios en este lugar. A su nombre, a su nombre. En otras palabras, este joven hace tiempo venía con una enfermedad llamada anemia espiritual. ¿Qué tenía? Anemia espiritual. Muchos creyentes suelen sufrir de esa enfermedad, anemia espiritual. La anemia, hablando en lo físico, es cuando ya tu sangre ha bajado el nivel de glóbulos rojos. Cuando tu hemoglobina, que en el caso de los hombres tiene que estar arriba de los 14, entre 14 y 17, y en el caso de las mujeres entre 12 y 14, cuando ya baja ese parámetro de nivel, tú comienzas en anemia. El médico te dice: tienes anemia, o principio de anemia. Tienes que comenzar a preocuparte. Tiene que comenzar a alimentarte mejor, a tomar vitamina suplementaria para contrarrestar la anemia, porque si no lo hace, esa anemia se convierte en cáncer en la sangre. ¿Qué es lo que quiero explicarte o llevar en tu corazón? Lo serio que es la anemia espiritual. Hay muchos creyentes que en el espíritu se ven pálidos, glóbulos rojos bajos. Ya no hay gozo, ya no hay deseo de congregarse, no hay deseo de orar, porque cuando tu cuerpo físico, cuando tu hemoglobina está
baja, no hay oxígeno suficiente en tu cuerpo, no hay ánimo para trabajar, lo que tú quieres dormir, tu cuerpo no está respondiendo porque tienes anemia. Lo mismo es espiritualmente, cuando tienes anemia espiritual no hay deseo para servir al Señor, no hay deseo de estar levantando las manos y dar gloria a su nombre, no hay deseo de hacer lo que Dios nos manda hacer. A su nombre. ¿Y sabes cuál es lo más terrible? Cuando tú tienes anemia y no lo sabes. ¿Cuántas personas han muerto simplemente porque no supieron que tenían anemia? Y esto es un consejo de pastor. Todos los años, aunque usted sea niño, sea adolescente, sea joven, chequéense la sangre y pregúntele a un nutriólogo, porque el doctor, hay muchos doctores que no son sanadores sino mata gente, con todo el respeto, porque hay médicos de vocación, hermano, pero hay médicos más, si saben que tiene seguro, dice, a este le dejo que se le venga más bajo la hemoglobina para que se ponga más anémico y al final cáncer, y después le doy terapia y ya hay... Y te saco más plata. Bueno, un médico en California mató a 1500 personas. Este grosero le decía a la gente: tenés cáncer, cuando no tenía nada, simplemente para sacarle el dinero a la gente. Mire, hermano, cada vez que usted se vaya a poner las manos de un médico, ayune, ore, porque usted no sabe con qué endemoniado se va a meter. Entonces usted tiene que chequear a sus niños y buscar a alguien que sepa eso básico. Porque el problema más serio es que alguien tenga anemia y no lo sabe. Y el problema en lo espiritual es eso. Muchos anémicos están dentro de las iglesias y no lo saben. Pero quiera Dios que el Espíritu Santo hoy te revele que tienes anemia espiritual, para que haya una transfusión de sangre. Y esa te la va a hacer el Espíritu Santo de Dios, trayéndote fuego, trayéndote vida. Ojalá. Oh, alaba a Dios en este lugar. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Todo efecto tiene una causa y toda causa un efecto. Todo esto fue un proceso. Un proceso del silencioso deterioro de la fe de este joven. Todo eso lo vemos manifestado en este relato. Este joven sintió los síntomas que quería alejarse de su padre. El problema de muchos cristianos es que sufren los síntomas, pero no saben la causa, el porqué de estos síntomas. Versículo 15 y 16, ayúdeme a predicar. Leemos y dice: y fue, mire dónde lo llevó el pecado, después que lo había malgastado todo, se terminó la herencia, se terminó la plata. Mientras había dinero, habían amigos, habían amigas. Pero cuando ya vas a la cárcel, ¿quién te va a visitar? Cuando estás en el hospital, ¿quién te va a visitar, joven? Cuando estás en el cementerio, ¿quién te va a ir a dejar flores? Tenía dinero, tenía amistades. El que mucho tiene, mucho vale. Esa es la postura del mundo. Lo perdió todo. Y ahora dice: y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Para un hebreo, ese era lo más vil, lo más inmundo. Y deseaba, dice, llenar su vientre de las algarrobas, de las cáscaras de sandía, de la cáscara de melones. Quería comer de lo que comían los cerdos, pero nadie le daba. No entendemos cómo este joven, su corazón lo llevó a un estado de degradación tan vil. Lo llevó a mendigar,
Aquel que lo tenía todo en su casa con su padre, ahora estaba ¿qué? Mendicando. Ahora tenía un trabajo ¿de qué? A lo mejor cuando estaba con su padre decía: ¿sabes qué, hijo? Le doy a este grupo de personas para que hagan este trabajo. Usted me les indica qué es lo que van a hacer. Usted solo supervisa. Hello. Pero ahora le toca trabajar con los cerdos. Y se dice que él era obligado a comer de los cerdos, porque no había nada. Y cuando hay hambre, algo hay que echarle a la tripa, hermano. Fue obligado este joven. Fue un proceso muy lento para este joven. Yo creo que este joven pensó y dijo: jamás pensé que iba a llegar a este caos, a caer tan bajo. Jamás pensé que iba a sufrir de esta manera. Mi plan no era este, mi plan era otro. Mi plan era ser feliz, mi plan era mi vida, mi plan era disfrutar la vida. Pero ahora, ¿cómo se encuentra él? Mendigando, destruido. Muchas veces, hermanos, ese síndrome, ese virus que le llegó a ese joven, le llega a muchos cristianos. Donde el diablo te dice: vete de Dios, vete de su iglesia. Yo te tengo cosas mejores. Y usted se ha creído ese cuento y se ha ido. Y hoy mismo usted está en la posilga. Hoy mismo usted está en el chiquero. Hoy mismo usted está bailando, no la cucaracha, bailando en el charco de cerdos. Hundido en la miseria, en la maldad. Porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. La paga del pecado es destrucción. La paga del pecado es condenación, dije. Pero que son procesos que van tan lento. Cuando un cristiano se descarría, hermano, y uno dice: se cayó Julano, no, ese ya tiempo se había caído. Es un proceso lento. Estás en la iglesia, estás caído. Estás en un privilegio, estás caído. Es un proceso lento. Me estoy dando a entender, hermano. Es un proceso muy lento. Que cuando tú llegas a esa provincia lejana, tú dices: ni sé cómo vine a parar aquí, dice. Yo no sé ni cómo vine a parar a la discoteca. Yo no sé cómo vine a parar en esto de la atadura de la pornografía. Yo no sé cómo vine a parar a este vicio de alcohol. Yo no sé cómo vine a parar a este vicio de droga. Yo no sé. No lo sabe, pero el punto está el descuido. El descuido. Cuando hay descuido espiritual, vas a parar en la provincia de la destrucción, de la miseria. Por eso hoy Dios te alerta de que no te descuides, sino que estés conectado con el fuego del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuánto glorifican a Dios? ¿Cuánto glorifican al Señor en esta hora? En esta provincia este joven no encontró ánimo, solo encontró desánimo. En esta provincia este joven no encontró gozo, solo había amargura, tristeza. En esta provincia este joven, hermano, no encontró un interés espiritual, sino desinterés espiritual. Eso es lo que significa esta provincia. Esta provincia tiene desánimo, tiene amargura, tiene dolor, tiene destrucción. Hay rebeldía, hay miseria, hay vergüenza. Porque no me diga usted que se ha apartado de Dios, que usted es feliz practicando ese pecado. Es usted mismo lo sabe, que usted es un amargado y un miserable. Y cada vez que comete ese pecado, sí sientes placer en tu carne, pero después te sientes miserable, te sientes condenado, te sientes sucio. Y aunque te vaya a bañar, llevas esa huella de pecado. Y aunque usted, hermana o hermano, se vaya a bañar después del pecado, usted se ve sucio y se siente sucio. Pastor, pero ¿y me va a dejar ahí con los cerdos?
No, ya te voy a sacar desde chiquero. En el nombre de Jesús. ¿Cómo yo puedo salir de ahí, pastor? Con todo lo que me ha dicho, estoy bailando en el charco de los cerdos. ¿Cuántos ya quieren salir de ahí? No está bueno que me conteste. Quiero darte tres principios, con esto voy a finalizar. Tres principios muy importantes de cómo salir de esa pocilga, cómo salir de esa provincia lejana, cómo salir de esa miseria, cómo salir de ese dolor, cómo salir de esa tristeza, cómo salir de esa vergüenza, cómo restaurar tu relación con Dios, cómo volver en amistad con Dios, porque separado de Dios solo hay destrucción y muerte. Versículo 17, nota el primer principio. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de qué? De pan. Y yo aquí perezco de hambre. El primer principio para salir de esa provincia, de ese chiquero de cerdos, es precisamente descubrir la condición espiritual en la que estás viviendo. ¿Cuál es el primer principio? Descubrir tu real condición espiritual en la que estás viviendo. Usted no puede ser restaurado, mi amigo, mi amiga, si no reconoce su condición espiritual. Este joven dice que volviendo en sí, eso significa despertando. Volviendo en sí. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí pereciendo de hambre. No es cierto, y escucha bien lo que te voy a decir. La gran mentira de Satanás, de que al vivir para Dios te vas a privar de vivir tantas cosas buenas. Es cierto. Eso es lo que dice el diablo. Cuidado, te hagas evangélico. Cuidado, te metas ahí en esa iglesia. Cuidado, le sirvas a Dios. Porque si ya tú le sirves a Dios, se arruinó tu vida. Bueno, eso me lo dijeron a mí. Apenas era un chamaco entre los 20 años. Cuando Cristo vino a mi corazón, me salvó. Y lo primero que me dijeron todos los amigos, toda la juventud: desgraciaste tu vida, arruinaste tu vida. Mis primos me dijeron: viene ya la Semana Santa, sábado de gloria, las mejores orquestas del Salvador van a estar aquí. Como soy evangélico, ya no vas a ir. Ve lo que te digo, te perdiste lo mejor. Así dice el diablo. Es una gran mentira. El diablo te dice: vives para Dios, te vas a privar de cosas lindas, buenas. Mentira. Nada puede ser más opuesto a esa realidad, lo que lo dice la Biblia. Fuera del Señor no hay satisfacción. No hay droga que te satisfaga. No hay placer que te satisfaga. No hay vicio que te satisfaga. No hay pecado que te satisfaga. Lo único que puede satisfacer la alma de un niño, de un adolescente, de una señorita, de un joven, de un caballero, de una dama, es Dios. Dios es el único que puede satisfacer las necesidades del alma. Por eso Cristo dijo: si alguno tiene sed, venga a mí, beba, y yo le voy a dar agua de vida que saltará para vida. Amasojalaya, levanta las manos y alaba a Dios. Vida eterna, vida, grita: vida eterna, vida eterna, vida eterna. A su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre. ¿Por qué? Véame acá, ya estoy finalizando. ¿Por qué muchos de los muchachos que nacen en un hogar cristiano se apartan del Señor?
¿Usted no ha visto eso? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque el diablo fácil los engaña. Dice, como tú naciste en un hogar donde tu papá y tu mamá, qué iglesia, y que oremos, y que la Biblia. Tú no sabes, hijo, te dice el diablo, lo bueno del mundo. Vente para acá, prueba lo que el mundo te ofrece y vas a ver que allí está la verdadera felicidad. ¿Ah? Yo te voy a dar música heavy metal, te voy a dar música rock and rollera, te voy a dar música de esa música loca que te va a hacer feliz. Y comienza el diablo a engendrar esas grandes mentiras. Pero cuando un joven ha conocido al Señor, entiende que toda esa basura del diablo jamás lo va a hacer feliz. Que la verdadera felicidad del hombre no consiste en los placeres del pecado, no consiste en las ganancias del mundo, no consiste en las riquezas del mundo. La verdadera felicidad para el ser humano consiste en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Alguien puede decir amén? No, pero más fuerte. No hay peor enfermedad aquella que no se quiere reconocer. Mucha gente se muere y dice, no, yo no tengo nada. Dice, el diablo es que la tiene. No, cuidado. No, reconozca, si hay una enfermedad, reconózcalo. Bien se aferra a la fe o busca la sanidad en lo que respecta a través de medios que Dios usa. Pero es importante, la Biblia dice que y volviendo en sí, la Biblia nos exhorta, Apocalipsis 2:5, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Tiene que haber, hermano, un reconocimiento de cómo estamos en nuestra vida espiritual. Entonces vino en este joven un cambio en la manera de pensar. ¿Qué vino en este joven? Un cambio en la manera de pensar, de sentimiento, de actitud. Él anheló un cambio. Dijo, ¿qué yo hago aquí? ¿Qué yo hago aquí? ¿Qué yo hago aquí? ¿Qué yo hago aquí en esta miseria? Dios no puede hacer un cambio en tu vida si tú no lo anhelas. ¿Qué dije, hermanos? Tenemos que anhelarlo. Tiene que haber un anhelo de cambio. Tiene que haber una confesión. Verso 18 que dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Me levantaré, dijo él. Me levantaré, iré a mi padre. Decisión, disposición de cambio en la manera de pensar, en los sentimientos, en la actitud. Este joven se acordó de 1 Juan 1:9 que dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Anheló cambio. Hizo confesión. Si confesamos nuestros pecados a Cristo, Él nos puede perdonar. Él nos puede lavar con su sangre. Él nos puede transformar. ¿Cuántos dicen amén? Y llegó, versículo 19, porque hermano, él pensó, pero actuó. Y digo, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Ahora muestra él el deseo profundo de cambio. Ahora manifiesta humildad. Porque no es fácil que usted haya caído en un pecado y en un llamado. Se le diga, venga a reconciliarse con el Señor. El predicador Spurgeon decía, no hay cosa más difícil que sentarse en la silla del penitente. Hablando en este sentido, la confesión. Y decía, no es fácil,
amiga, amigo que ha llegado, y usted dice: en verdad he pecado, en verdad estoy mal delante del Señor, estoy condenado. No es fácil tomar la actitud y decir: bueno, si la salida es confesar mi pecado a Cristo, aceptarlo como mi Salvador, voy a pasar. No te va a ser fácil. A mí no me fue fácil. ¿A cuántos también le fue imposible? A todos. A todos. Pero ahí donde tiene que haber el anhelo profundo de cambio, la humildad. Y cuando hay eso, viene una visitación divina de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Dios siempre tiene compasión y misericordia del espíritu contrito y humillado. Y el verso 20 dice: y levantándose, ¿qué hizo? ¿Qué hizo el joven? Véame aquí, pues no está viendo otras cosas, hermano. No me gusta que ahora el mensaje están haciendo otras cosas. ¿Qué hizo el joven? ¿Qué hizo el joven? ¿Qué es lo que van a hacer los caídos hoy? ¿Qué van a hacer nuestros amados amigos? Levantarse de esa silla y venir y decir: pastor, quiero a ese Cristo lleno de compasión y misericordia. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre. O sea, hermano, que ya el padre lo estaba esperando. Este padre por las tardes a lo mejor tomaba su silla reclinable y se sentaba, y ahora comenzaba a ver a lo lejos, pensando en su hijo que se había ido de su casa. Decía: ¿cuándo José va a regresar? Ay, Chepito, cuánto te extraño. ¿Cuándo Mario va a regresar? ¿Cuándo Joel va a regresar? ¿Cuándo Antonio va a regresar? ¿Cuándo Carlos va a regresar? ¿Cuándo Eddie va a regresar, Señor? ¿Cuándo? No me entiendo mucho, no creo que lo van a tomar personal. ¿Cuándo María va a regresar, Señor? ¿Cuándo Marta va a regresar? Y tu padre está allí a la expectativa, y estaba esperando a aquel padre. Pero de repente a lo lejos vio como una sombra, como una sombra, y que traía la dirección de la casa de él. Y dijo: qué raro, a lo lejos veo allá solo los chirajos, decía. Los chirajos de Pedro Picapiedra, el ropaje que llevaba aquel muchacho, aquellos harapos. Y veía que se iba acercando. Y más tiempo, y más cerca, y más cerca. Y lo vio su padre. Y luego lo reconoce y dijo: si este es mi hijo. No lo envié así, lo envié bien vestido, bien perfumado. Pero hoy viene todo con esos harapos malolientes. Qué olor a cerdo que trae, decía. Pero al final, aquel padre decía: ay, me da ganas como sacar el leño, los dos leñazos a este cipote. No sé si sacarme el cincho, darle unos dos correllazos, pero a lomo pelado. No, la Biblia no lo dice, pero yo considero que como padre, hermanos, había esos sentimientos encontrados. Porque al final dice: y fue movido. Ah, entonces que tenía coraje de reventarle los labios de una buena, hermano. Pero dice que fue movido a misericordia. Aquel padre dijo: no lo puedo golpear. Aquel padre dijo: no lo puedo despreciar, es mi hijo. Aquel padre fue movido a misericordia. Y no solo eso, sino que antes que llegase al lugar donde él estaba, corrió, dice la Biblia, lo abrazó y lo besó.
Alaba a Dios en esta hora, alábalo. Que tu Padre te esté esperando con los brazos abiertos. Y por un minuto, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. Alaba a Dios que esa misericordia se ha manifestado hoy aquí. Esa bondad de Dios se ha manifestado aquí. Aleluya. Y así como ese padre abrazó y besó a su hijo, hoy te va a abrazar a ti. Hoy te va a besar a ti. Adórale, adórale, hermano, adórale. Por 30 segundos levanta esa alabanza. ¡Aleluya! Si hemos sido abrazados con ese amor de nuestro Padre, alábale. Si ha sido besado por esa gracia, alábale, alábale, alábale. El verso 21 dice, te habla de esa confesión sincera. Principios importantes para la restauración, para la amistad con Dios. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Esta decisión atrajo la gracia de Dios sobre este joven. Porque podemos pasar toda nuestra vida llorando nuestros fracasos, llorando nuestros pecados, llorando, hermano, nuestros errores, pero nada cambiará hasta que no cambiemos de rumbo. Las cosas le cambiaron al joven cuando dejó el chiquero de cerdo y vino a su padre. Tu vida cambiará cuando dejes ese corral de cerdo, cuando dejes esos vicios, cuando dejes ese charco de lodo, cuando dejes el pecado, cuando dejes el placer y te vengas a Cristo. Cuando cambies de rumbo, es decir, regresar a los brazos de nuestro Padre Celestial, las cosas van a ser diferentes. La ama Sohalaya. Si usted me está entendiendo, denle el mejor aplauso al Señor de su vida en esta hora. ¡Aleluya! ¿Alguien puede levantar una alabanza? Cuando yo veo a este padre corriendo, hermanos, para abrazar y besar a su hijo, ¿sabe lo que esto tipifica? Lo que vemos corriendo aquí es la gracia de Dios. Es la misericordia de Dios. Es la compasión de Dios. Amén. La gracia de Dios corrió para besar al pródigo en sus harapos. A la misma vez para cubrirlo de justicia. A la misma vez para lavarlo. Gloria al Señor. Eso es lo que Cristo hace. Vienes a Cristo arrepentido. Él no te rechaza. Él no te desprecia. Él te va a recibir con brazos de amor. Con brazos de misericordia. Él te va a perdonar. Él va a lavar tus pecados. Él va a romper las cadenas que te ata, Él te va a hacer libre, Él te va a hacer libre, si tan solo lo crees. Alaba, alaba la gloria de Dios, alaba. A la altura del verso 22, 23 y 24 para finalizar dice: pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle. Cuando venimos a Cristo se nos pone la vestimenta de la justicia de Cristo. Y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. El anillo que se le ponía era identidad, que ahora nuevamente el hijo estaba en casa. Cuando venimos a Cristo, cuando venimos por la gracia, atraído por esa gracia del amor de Dios, el Señor no nos pone un anillo, pero nos pone una marca que es el Espíritu Santo de Dios. Y traer el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta. Eso, hermano, el matar un animal en aquellos tiempos era un sacrificio. Aquí está hablando de un sacrificio. Aquí está hablando de un pacto de sangre.
Ahora el joven está en pacto nuevamente con Dios. Ahora está reconciliado con Dios. Ahora ya no es más enemigo de Dios, es amigo de Dios. Versículo 24, porque este mi hijo muerto era. ¿Cómo era su hijo? ¿Cómo muerto? Si allá estaba comiendo cáscara de sandía, aunque sea. Espiritualmente estaba muerto. Cada vez que tú te apartas de Dios, te alejas de Dios, te alejas de la iglesia del Señor, estás muerto. Este mi hijo muerto era. ¿Y ya qué? Revivido. Efesios 2:1 dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero que Dios Padre a través de Cristo nos dio vida, nos resucitó. Puedes estar muerto en el más gran pecado que hayas cometido, pero si vienes a Cristo, Él te va a perdonar, y no solo eso, Él te va a resucitar, no solo eso, Él te va a dar vida nueva, Él te va a dar vida abundante, Él te va a dar vida nueva, vida nueva, vida nueva, vida nueva. ¡Aleluya! Se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Cristo proclama una fiesta alegre, una gran alegría, cuando una alma perdida se salva. La Biblia dice que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente aquí en la tierra. Los ángeles están dispuestos para hacer fiesta en los cielos. Solo están esperando que usted venga hoy a los brazos de amor y de misericordia. Vamos a estar de pie en esta hora. Aleluya. Oh, glorioso Rey. Te alabamos, Jesús. Gracias, Señor. Aquellos que son salvos, que han sido abrazados por esa gracia, levanten las manos y comiencen a darle gracias a Dios. Comience a darle gracias a Dios. Nadie se mueve en esta hora. Es el momento más sublime de este culto, porque hoy los ángeles están con la expectativa a lo que van a hacer profesión de fe. A aquellos que dicen, como este joven pródigo: no, yo no me quedo en esta pocilga, yo no me quedo en este chiquero de cerdos, yo no me quedo en este charco de lodo, yo me levanto, dijo el pródigo. Y su padre le estaba esperando, como también tu Padre celestial hoy te está esperando con brazos de amor, de misericordia. Él no tiene un látigo para decir: por rebelde te fue mal. No, Él te está esperando con brazos de amor. Quiero en esta hora hacer una oración por aquellos que van a recibir por primera vez el amor de Dios. Aquellos, la iglesia, hermano, conectada, la iglesia conectada, pues. Quiero orar con aquellos amigos que nunca han recibido el amor de Dios, o con aquellos que se han apartado del amor de Dios, que se han ido a la provincia lejana, pero que hoy Dios te está atrayendo con cuerdas de amor. Aquellos que nos escuchan por la radio, por la televisión, hoy es su día, hoy es su día de salvación. Voy a pedir a aquellas personas que están en sus hogares, como aquellos que están en este auditorio, que van a reconciliar, que van a hacer confesión de fe, cierre sus ojitos y diga conmigo ahí donde se encuentra: Padre nuestro que estás en los cielos, en esta hora reconozco a través de tu palabra que me he apartado de ti, que me he alejado de ti, pero ahora vengo arrepentido, confesando a ti todos mis pecados, los más grandes como los más pequeños. Públicamente te recibo como mi salvador personal. Acepto ese sacrificio que hiciste en la cruz por mí. Gracias por amarme, Señor.
Gracias porque hace tiempo me has estado esperando, Señor. Pero ahora he vuelto a tu hogar, Señor, que es mi dulce hogar. Gracias, Señor. Gracias por reconciliarme con el Padre. Gracias por lavarme con tu preciosa sangre. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. La iglesia sigue orando al Señor. La iglesia baja sus manos y voy a pedir a aquellas personas que hicieron esta oración de fe, de reconcilio, de aceptación. Me levanta bien alto esa mano, gloria al Señor. Levanta esa mano bien alto los que han hecho esta oración de fe. Rápido, rápido, Dios le bendiga. Rápido, Dios le bendiga. Rápido, Dios le bendiga. Rápido, Dios le bendiga. ¿Quién más? Dios le bendiga. ¿Quién más? Rápido, rápido. Allá atrás, Dios le bendiga. ¿Quién más? ¿Quién más? Le voy a pedir a esa vida. Yo quiero. Quiero orar por usted personalmente. Véngase aquí al frente. Pastor, yo no hice la oración. Véngase, véngase en esta hora. Rinda su vida a Cristo. Lo mejor que usted puede hacer es entregarse en plenitud a Cristo. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Véngase rápido, véngase rápido, véngase rápido. Oh, aleluya. Joven, te has alejado del Señor. Allá solo hay muerte, allá solo hay destrucción, allá solo hay miseria, allá solo hay enfermedades venéreas, allá solo hay condenación. Te has alejado de Dios. ¡Ay! Cristo te está llamando. Si hay alguien a su lado, hermano diácono, acérquesele, no le obligue, pero dígale: hijo, hija, quiero pasar contigo. Ven, 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 vamos a los brazos de amor, vamos a los brazos de misericordia. El llamado está en pie en esta hora. El llamado está en pie en esta hora. El llamado está en pie en esta hora. Hoy venga Cristo. Hoy venga Cristo, pecador. Venga el dulce Jesús. Y feliz para siempre serás. Si en verdad le quieres tener como tu Salvador, hoy venga a confesarle a Él tus pecados. Hoy, rápido, rápido. Hermano, es un gran error que usted esté con los ojos abiertos, hermanito. Si usted no está ayudando a alguien, ore, ore, dígale: Satanás, suelte esa alma. Ahora rompo esa influencia satánica. Ahora rompo esa influencia satánica. Ahora rompo esa influencia satánica. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. Dile: suelte ese niño, suelte esa niña, suelte ese adolescente, suelte ese joven, suelte esa señorita. Suéltalo en el nombre de Jesús de Nazaret. Allá hay vidas que están luchando con el llamado de Dios. Allá hay vidas que están luchando con el llamado de Dios. No resista más. No resista más. Satanás solo quiere matarte, destruirte. Solo quiere robar tus sueños. Cristo es el que quiere darte vida y vida en abundancia. Cristo es el que quiere perdonar tus pecados. Cristo es el que quiere salvar tu alma. Oh, hoy es tu día de salvación. Pastor, pero yo no soy joven. El llamado está abierto para caballeros y damas. El llamado está abierto en esta hora. El llamado está abierto en esta hora. Jesús quiere perdonar tus pecados. Jesús quiere salvar tu alma. Dios te bendiga, joven. ¿Quién más en esta hora? ¿Quién más en esta hora? Aleluya. Feliz para siempre serás. Si en verdad le quisieras tener al divino Señor, hallarás. Venga Él. ¿Quién más en esta hora? ¿Quién recibía el amor de Dios?
Dios. ¿Quién recibe la misericordia de Dios? Ven, hijo, ven, 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 ven. Dios te bendiga, hijo. ¿Quién más en esta hora? ¿Quién más en esta hora? Aleluya. Venga a él, súbeme la nota, súbeme la nota. Está muy ronco, súbeme la nota, súbela. Ven a él, que te espera tu buen Salvador. Ven a él, ven a él, que te espera tu buen Salvador. Ven a él. Amiga, no tienes por qué irte de este lugar condenado. No tienes por qué irte de este lugar sin Dios, sin esperanza. Hoy Dios te está llamando. Hoy Dios te está llamando. Aleluya. Que te espera tu buen Salvador. Vamos a orar por estas vidas. Pero yo sé, hermano, que hayáis vidas que saben que están lejos de la casa de su Padre Celestial. Aquí hay vidas que saben que han caído en anemia espiritual. Ven, ven al Señor. Nadie te va a preguntar cuál fue tu descuido, qué hiciste, qué no hiciste. Esta es una relación personal con Dios. Eso es lo lindo, que aquí no tienes que confesarte con los hombres. Aquí tienes que confesar a Cristo tu pecado. Tus pecados tienes que confesarlos solamente al Señor. ¿Quién más en esta hora sabe que Dios lo está llamando a un reconcilio? Dios lo está llamando a aceptación. ¡Rápido! Pasa en esta hora. Pasa, hijo. Pasa. Pasa. Puede ser tu último llamado, lo mejor. Hay jovencitos que han estado en un culto, han rechazado un llamamiento de parte de Dios. Y al irse a casa han muerto. Y qué triste para un pastor llegar a un funeral donde uno estuvo llamando a través del Espíritu a esa persona a una conversión, a un reconcilio. Y no lo hicieron por capricho, no lo hicieron porque se dejaron minar por las mentiras del diablo. Pasa hoy, ven a los brazos de amor. Ven, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Ven, ven, pronto será demasiado tarde. Esto no se trata de religión. Esto se trata de una relación con Dios. Aquel hijo no se quedó diciendo: no, si yo creo en mi papá que es buena gente. No, él dijo: voy a regresar a la casa de mi padre. Voy a confesar mi pecado y no voy a estar culpando a nadie. Hay gente que se aparta del Señor y comienza a culpar a otro. Este muchacho no culpó a nadie. Este muchacho dijo: estoy en el caos, estoy en la ruina, estoy en la pocilga, estoy en esta condición porque yo quise así. Dios le bendiga. Dios bendiga las vidas que siguen pasando. ¿Quién más en esta hora? Rápido, rápido. Amigo, amiga, el Señor te está llamando. No para condenarte, sino para salvarte. Dios te bendiga. El Señor te está llamando para perdonarte, para darte vida. Pastor, ¿por qué persiste? Porque esta es de vida o de muerte. De vida se le dice: Señor, te he fallado, perdóname. Toma vida. Y de muerte, si niegas tu corazón al llamado de Dios. Aleluya. Alguien más en esta hora. Alguien más en esta hora. Alguien más en esta hora. Alguien más. ¿Dónde están esos jóvenes que invitaron jóvenes? ¿Dónde están esas señoritas que invitaron señoritas? ¿Dónde están? Acérquesele. Acérquesele. Puede ser su último llamado. Puede ser su última oportunidad. Yo no lo sé. Hoy el Señor te está llamando. Dios te bendiga, hija. Hoy vamos a entregarnos a Dios. Hoy aquel joven le dijo: Padre, ¿sabes qué? No te preocupes. No soy digno de que me dé la posición de hijo.
Recíbeme como un jornalero, como un mozo tuyo suficiente. Pero mira lo lindo que el Señor no recibe a nadie como un mozo. No lo recibió como mozo ni como un empleado más. Lo recibió como hijo. Dios te está llamando y te va a recibir no como un mozo, no como un empleado. Te va a recibir como hijo. San Juan 1:12 dice: más a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quién más en esta hora? Rápido, hay gente que está luchando. La iglesia me levanta una oración de un minuto. Levánteme la mano derecha los que son creyentes, pues. Los que son creyentes, levánteme esa mano derecha al cielo y me levantan un clamor a Dios, ordenándole a los demonios, ordenando a los demonios que suelten a la juventud, ordenando a los demonios que suelten a los niños, ordenando a los demonios que suelten a ese caballero. Aleluya, en el nombre de Jesús se van a romper esas cadenas. 1, 2 y 3, levante esa oración de guerra ahora. Ordénale, suelta esa vida, suéltala ahora. Vamos, vamos, ordénale, ordénale, ordénale. Dios te bendiga, hijo. Dios te bendiga, hijo. Oh, el diablo tiene que obedecer en el nombre de Jesús. Los demonios tienen que obedecer en el nombre de Jesús. La iglesia le ordena ahora, por la sangre de Cristo, ahora. Quebranta, quebranta toda fuerza demoníaca. Quebranta, iglesia, quebranta, quebranta ahora. Avanza, 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 amigo, avanza, amigo, avanza, avanza. Pronto será demasiado tarde. Avanza, hermano descarriado, oveja descarriada, avanza. Cristo te está llamando. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Oh, el diablo está siendo derrotado. El diablo está siendo derrotado. Los demonios están siendo derrotados. Una vez más, por la sangre de Cristo. Salga corriendo de esa silla. Aquel joven lo que hizo fue levantarse y comenzó a caminar a la casa del Padre. Hoy salga de esa silla. Camine, camine. Cristo le está esperando. Venga, venga, venga. Un minuto más y yo voy a cerrar este llamado. Pero en este minuto usted puede salvar su alma. Usted puede salvar su alma. Cristo te está llamando. Cristo. Venga él. Venga. Que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, ven a Él. Que te espera tu buen Salvador. 30 segundos, en 30 segundos usted puede salvar su alma. Ahora, ahora, el Señor te está llamando. Alguien más, alguien más, algún amigo, alguna amiga que está ahí todavía pensándolo. Ven.